Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Es la teología bíblica, el desarrollo progresivo de la doctrina de la sustitución. Y lo hemos llamado a su manera, porque nos vamos a dar cuenta que el hombre se acerca al Señor no a la manera que él dispone. Cuando digo él, me refiero al hombre, a los seres humanos. Los seres humanos no son los que dicen la forma en que se acercan a Dios, sino quien dispone la forma en que los hombres se acercan a Dios es Dios mismo. Él pone las condiciones para que los hombres se puedan acercar a él, para que los hombres se puedan acercar a él. Y vamos a tener el día de hoy, la clase no va a ser ya el tema propiamente dicho, sino que el día de hoy vamos a hacer algo muy por el estilo a lo que hice ayer con teología sistemática. Y es que voy a hacer una pequeña introducción de todo el curso que vamos a ver. Ayer fue una introducción del curso y de la materia que comenzábamos. Pero como en este caso nosotros vamos a ver solamente un tema, y ese tema es ese desarrollo progresivo de la doctrina de la sustitución, lo que pasa es que la vamos a ver a partir de Génesis, la vamos a ver en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en cada uno de los libros de la Escritura, y pues va a ser bien prolongado este tiempo de estudio, y va a ser obviamente maravilloso. Pero a mí me gustaría tener una pequeña introducción de algo que se habló ayer, y que les tengo que decir, yo lo preparaba en principio para ustedes, pero luego me pareció de tanto valor que terminé hablándoselo también a los de teología sistemática. Entonces me gustaría ver, yo acá estoy viendo las personas que están conectadas, me gustaría saber qué personas vieron la clase del día de ayer de teología sistemática. Me gustaría ver los pulgares arriba, si alguien tuvo la oportunidad de verlo. Si hubo personas que no la pudieron ver, obviamente yo envié esa información hoy mismo y ustedes de pronto tenían más cosas que hacer. Si no la vieron, no hay problema. Pero para saber qué tan pertinente es que yo repita algunas cosas el día de hoy. Julito y Diana nos acompañaron ayer en clase. Fue una tremenda bendición contar con ellos y con su compañía. Pero al parecer nadie vio la presentación. Listo, no hay problema. Era algo como adicional. Pero entonces, si se vuelve relevante entonces que yo pueda hablarles el día de hoy de estas cosas. Me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso. Y este es un pequeño repaso porque lo que les voy a comentar el día de hoy lo vimos en teología sistemática, ya fuera en doctrina de Dios, en doctrina de las Escrituras o en doctrina del hombre. Ustedes van a darse cuenta que algunas cosas que les voy a nombrar ya fueron vistas por ustedes. Pero acuérdense, esto es una manera de introducción. Dios se revela al hombre de manera natural a través de la creación. Pero como consecuencia de la caída, la visión del hombre para recibir a Dios se nubla y ya solo distorsiona su realidad acerca de Dios. El hombre ya es incapaz de percibir a Dios tal como es Dios. Les decía yo ayer a los de la clase que Adán y Eva no tenían necesidad de la Biblia para conocer a Dios. De hecho, Dios no tenía necesidad de revelarse de una manera especial, sino solo de una manera natural, porque pues, por obvias razones, el hombre no tenía ningún limitante para poder percibir a Dios. Pero como consecuencia de la caída, la visión del hombre para percibir a Dios se nubla y se distorsiona su realidad acerca de Dios. Es por esta razón que el hombre puede tener clara la existencia de Dios, pero es incapaz de percibir en detalle su carácter y sí, no puede ver en absoluto nada y ningún aspecto acerca de cómo retornamos a él y del plan de salvación. Producto de la caída del hombre se dan las religiones, porque cada una de las personas decide y supone cómo puede acercarse a Dios, y de hecho, las personas son las que definen cómo es el Dios al que se acerca. Por esta razón, entonces, Dios tuvo que revelarse al hombre de manera especial, y lo hizo a través de su palabra. Pero ese hombre ciego, que ama las tinieblas, y se niega a sí mismo de manera perversa el privilegio de que la luz que le proporciona las escrituras les muestren la verdad, se apartan, se esconden, evitan la Biblia. Entonces,
La Biblia es el único medio que tenemos para conocer en realidad el carácter y el propósito de Dios en detalle. Sí, es verdad, nosotros podemos conocer aspectos del carácter de Dios. Podemos conocer que es omnipotente al ver la creación. Podemos entender de alguna manera que Él todo lo sabe y que puede estar en todo lugar solamente por entender algunos atributos de su naturaleza de manera natural en nuestras vidas. Pero no vamos a poder conocer de manera puntual y completa todo el carácter de Dios si no nos acercamos a las Escrituras. Ahora, con respecto al plan de salvación, no conoceremos de manera natural absolutamente nada. Si no es por la Biblia, nosotros no conocemos cuál fue el plan que hizo Dios para salvarnos y por qué razón lo diseñó de esa manera, por qué el Señor Jesús tenía que venir. No entenderíamos nada de eso si no estudiamos las Escrituras. Es por esa razón que se vuelve tan importante acercarse a una interpretación correcta de la Biblia. Y es por esa razón que cuando el hombre, teniendo una revelación natural de Dios, cae en pecado, y ese pecado no le permite ver claramente a Dios, es necesaria esa revelación especial. Y Dios se revela de manera especial al hombre en busca de su redención. Y ordenó que esa revelación especial quedara perpetuada en las Escrituras. No hay otra forma de conocer a Dios y su propósito que a través de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, lastimosamente, como se los decía ahorita al inicio con lo que significaba el seminario para nosotros, lastimosamente, el estudio bíblico es una práctica casi obsoleta al interior de la iglesia contemporánea. Parece que a la mayoría no le interesa en absoluto estudiar la Biblia. No somos distintos a los cristianos del siglo XVI, quienes seguían ciegamente a los líderes religiosos, sin cuestionar o indagar el comportamiento y enseñanza de ellos. De hecho, si estas personas del siglo XVI cuestionaban el comportamiento de sus líderes religiosos, se consideraba en aquella época, como ahora también, pecaminoso. Pero llegando un poco más lejos, aún estaban bajo pena de muerte ellas, esas personas. Es increíble que en aquella época personas murieron en la hoguera porque le enseñaron a sus hijos a orar el Padre Nuestro en su lengua vernácula o común, cuando la orden era solamente en latín. Era terrible ese momento en el que estaban viviendo. Pero las personas eran ignorantes. El 98% de Europa era analfabeta. Y el poco porcentaje de personas que leían, no solo tenían que saber leer en su idioma original, en su idioma vernáculo común, sino que también tenían que aprender latín. Porque las Biblias más populares en esa época, la traducción era la Vulgata. Y la Biblia literalmente estaba encadenada al púlpito de las iglesias. Es decir, había un monopolio de la escritura. En el pasado, los creyentes entonces tuvieron un descuido del estudio de las Escrituras, uno por ignorancia, dos por analfabetismo y tres por prohibición, porque aún les negaban el tener la posibilidad de tener el texto bíblico en su idioma y mucho menos enseñarlo a otros. Era prohibido en aquella época que el pueblo laico enseñara la Biblia, porque era una labor exclusiva de los sacerdotes. Pero al día de hoy, mis hermanos, esto no es lo que nos impide a nosotros estudiar la Biblia. Hoy sí se perpetúa el comportamiento de no estudiarla, pero al día de hoy no es porque no tengamos un texto en nuestro idioma, o porque no sepamos leer y escribir, o porque no tengamos las herramientas adecuadas para darle una comprensión de lectura objetiva a lo que leemos, sino que al día de hoy se ve esa ausencia de estudio de las Escrituras por pura falta de criterio y descuido. De hecho, R.C. Sproul decía que la gente no estudiaba la Biblia por pura ociosidad. Ahora, por otro lado, no podemos afirmar que todo el mundo está lejos del estudio bíblico. Muchas personas en las iglesias se acercan a las Escrituras, pero cometen grandes errores interpretativos y por ello terminan distorsionando lo que está escrito. Todas estas situaciones que les acabo de mencionar, lo que evidencian es la condición caída del hombre, que afecta directa y mortalmente su relación con la palabra escrita de Dios. Ya sea un no creyente que no le interesa para nada, o un creyente que ha podido nacer de nuevo,
aún su remanente de pecado puede hacerlo caer en la tentación de descuidar el estudio bíblico. Entonces, ya sea por la falta de interés o por distorsión del mensaje, el pueblo en general ha estado lejos de las Escrituras en este tiempo. Y lejos de ellas es imposible conocer verdaderamente a Dios. Entonces, ¿cuál sería la solución de esta situación? Como el problema que les he presentado es doble, la solución también es doble. Hablamos de que hay un grupo de personas que por estar muertas espiritualmente, hablando de los incrédulos, no les interesan en absoluto las Escrituras. Bueno, ante la muerte espiritual y el desinterés de la Escritura, lo que se debe hacer como iglesia y lo que vamos a hacer como seminario es evangelizar. Predicar la palabra. Que en palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 37, donde habla del Valle de los Huesos Secos, vendría a ser el siervo de Dios que profetiza, es decir, que declara la palabra de Dios para que esos huesos secos vivan. Pero lo interesante del asunto es que el texto dice que él profetiza y viene carne, viene músculo, vienen tuétanos, y esos huesos secos que estaban regados por todo el campo, que estaban hasta, lo que uno lee en el texto no se da cuenta que no solamente eran esqueletos completos, sino que el fémur estaba por un lado, y el cúbito y radio por otro, y el cráneo por otro, o sea, era un valle de huesos secos, pero también era un reguero de huesos, o sea, ni siquiera habían esqueletos completos. Y cuando él empieza a profetizar, los cuerpos se empiezan a unir los esqueletos, y en los huesos empieza a emerger músculos, tuétanos, piel, carne. Eso es interesante, porque hasta que no viene el Espíritu Santo sobre esos cuerpos, no dejan de ser ahora no huesos secos, sino un valle de muchos cuerpos de seres humanos que seguían sin vida. Al predicar la palabra, al profetizar Ezequiel, en la visión, los huesos secos tomaron la forma humana. Pero al venir el Espíritu Santo, tomaron vida. Y ahí nosotros vemos la importancia de predicar el Evangelio juntamente con la acción del Espíritu Santo. No es suficiente con solo predicar el Evangelio, no es suficiente solo con la acción del Espíritu Santo, tienen que estar estas dos acciones en pleno. Y la parte que hace el hombre es la de predicar, pero siempre esperando y aguardando los resultados en Dios. Y la gran parte que hace Dios, que pareciera toda la parte que hace Dios, es la de que venga su Espíritu y actúe, aplique la salvación a las personas y por esa razón viva. Mis hermanos, la labor es urgente. Estas personas están tan muertas espiritualmente que no saben que necesitan vivir. De hecho, no saben que están muertos. No saben que tienen una condenación y que han nacido para ser condenados precisamente. Pero el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación y puede abrirle sus ojos. Puede penetrar en sus oídos para que puedan oír y pueden desatar su lengua para que esas buenas nuevas las puedan dar también a otros. Ahora, por otro lado, hablábamos de que el problema también permea a la iglesia moderna. Aquellos que aprendieron mal necesitan ya no ser evangelizados, sino ser reevangelizados. Entonces, esta es la labor dual que hace el seminario. Por un lado evangeliza y por otro lado reevangeliza. Ese fue el propósito inicial del seminario de teología sistemática, que ahora ustedes ya han terminado y van a continuar con teología bíblica. Ver a la Biblia como una revelación progresiva que no se contradice y en la cual no hay vacíos. Gozando de una correcta carta de ruta, entonces los cristianos podrán darle una sana interpretación a las Escrituras. Este estudio que ustedes han recibido tiene que repercutir directamente en su estudio devocional y en su vida de comunión con Dios. Y miren, mis hermanos, es tan importante la reevangelización, porque esto sucedió hasta en el tiempo de Esdras y Nehemías. Recordemos que el pueblo de Israel es llevado en cautiverio a Babilonia durante 70 años. Y aunque duraron en Babilonia esos 70 años, ellos vivieron bajo el dominio de los babilónicos, luego de los medos y luego de los persas. Eso es interesantísimo. Y obviamente, algunos quedaron en Babilonia, otros se fueron con los medos y otros estuvieron viviendo con los persas. Y eso lo podemos ver. Podemos ver cómo un Daniel pasa por tres reinados. Podemos ver cómo el Señor también nos habla a través del libro de Ruth. Entonces, nos damos cuenta, ellos llevaron mucho tiempo fuera de su nación. Y cuando vuelven, el pueblo, juntamente con Esdras y Nehemías, anhelan restaurar el templo
anhelan restaurar las murallas que quedaron destruidas por la intervención dramática y vertiginosa y obviamente cruel de Babilonia cuando los sujetaron y se los llevaron en cautiverio. Pero Esdras y Nehemías no solo se quedaron en la restauración de las construcciones, sino que ellos sabían que estaban lidiando con un pueblo que por pasar tanto tiempo en Babilonia y en pueblos extranjeros, eran más como esos pueblos extranjeros que como hijos de Dios. Y por eso Esdras y Nehemías tienen que hacer lecturas públicas de la palabra de Dios. Lecturas públicas que luego los maestros del mismo pueblo enseñaban de manera más exacta a las personas. Estas personas no podemos decir que estaban siendo evangelizadas porque ellos ya sabían esas verdades. Muchos de ellos nacieron en hogares cristianos, pues, equiparando el término cristiano a esa época, ¿no? Porque en esa época ellos practicaban era el judaísmo. El cristianismo todavía no había venido, pues porque no había venido el Señor Jesús. Pero ellos tenían la verdad, ellos tenían la verdad de las promesas de Dios. Y lastimosamente por vivir tanto tiempo por allá, podían correr el riesgo de alguna cosa poderse estarse contaminando. Dios, yo sé que Dios guardó a estas personas aún allá. Nosotros lo vemos en Daniel capítulo 1, capítulo 2. Vemos cómo Daniel y sus amigos, Daniel que se llamó en esos lugares, se llamó Belsasar. Y sus amigos se llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y vemos cómo ellos se guardaron de cumplir aún la ley de Dios estando allá. Pero hubo otras personas que no lo hicieron, pero aún guardaban en su corazón el anhelo de volver a la ciudad. Hombre, tenían que ser purificados por la palabra santa de Dios y tuvieron que ser re-evangelizados, llamándolo de alguna manera, para haciéndola el cambio a esta época, al día de hoy, para que ustedes lo puedan aplicar a su vida. Entonces tenemos dos labores del seminario, una es evangelizar y la otra es re-evangelizar. Les voy a explicar puntualmente ahora sí por qué se llama el seminario Efata. Marcos 7:32 dice: allí le llevaron un sordo y tartamudo, y suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús le apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efatá, que significa ábrete. Así es que se nombra Efatá, no Efata. Lo pusimos en una forma occidental, ¿no? Efata. Pero en el idioma original, creo que esto es arameo, se dice Efatá, que significa ábrete o sé abierto, según la traducción Reina Valera. Y bueno, mis hermanos, en ese pasaje puntualmente el Señor coge un tartamudo, que es sordomudo también, y esta persona que tiene el impedimento de hablar y de oír, y el Señor hace lo que ustedes ven que describe Marcos. Y luego dice, ábrete, porque él le abrió los oídos, le dio oídos que tuvieran la capacidad de oír, y le dio una lengua, se la desató, para que pudiese hablar. Y mis hermanos, aunque ahí termina el pasaje, yo leo ese pasaje, y de alguna manera, no conectándolo directamente con el pasaje, pero de alguna manera yo recuerdo la situación en la que nos encontramos nosotros, una situación donde las personas están imposibilitadas de manera natural de escuchar la voz de Dios. Y por lo tanto, muchas personas, aunque dicen ser cristianos, no predican bien el evangelio. Quedan mudos ante la necesidad tan tremenda que hay en el mundo porque las personas vuelvan su rostro a Dios. Y en lugar de predicarles un correcto evangelio, predican un falso evangelio. Es por esa razón que vamos a volver a las Escrituras y desde las Escrituras aprendamos bien. Para que, oyendo la sincera, honesta y responsable, bendita palabra de Dios, podamos predicar a las personas de la manera correcta. Ahora, esto no va a funcionar si la intervención sobrenatural de Dios no opera en su vida. Eso fue lo que sucedió con este hombre. Si Jesús no está allí, este hombre no deja de ser sordomudo. Pero el Señor estaba pasando por allí y el Señor hizo el milagro. Ese es el propósito. Y le oramos al Señor porque eso pase con el seminario Efata, para que nosotros podamos ver cómo las personas empiezan a oír claramente la bendita palabra de Dios y por esa razón pueden echar mano de lo que han venido aprendiendo para enseñarla correctamente a otros. Porque la idea no es quedarnos con esto. Ustedes están a punto de comenzar un segundo curso. Algunos están comenzando un tercer curso porque están conmigo los días viernes.
Y eso no es solamente para yo robustecer mi conocimiento y ya. Entre más yo aprenda, más me debo a las personas y poderles enseñar esto. Entonces, ¿cuál es la solución para que nosotros podamos meditar de manera responsable en la escritura? Obviamente, la intervención de Dios. Pero también que nosotros le demos una correcta interpretación a los textos bíblicos. Yo creo que hoy ustedes, después de 2 años de estar estudiando, ustedes ya se ubican más en las escrituras. Y ustedes cuando leen la Biblia ya dejaron de practicar la eiségesis, que ahorita vamos a ver puntualmente qué es, pero es introducir la información al texto que no tiene. Pero como yo tengo el deseo de que diga algo que yo quiero que diga, entonces empiezo a meter la información al texto y vicio el texto. Y de alguna manera no respeto el texto, paso por encima del texto, lo pisoteo. Cuando nosotros aprendemos lo que es la exégesis y la empezamos a poner en práctica, entendemos que su significado original se concentra en lo que el autor quería decir. Exégesis lo que significa es lo que el texto originalmente significa para el lector original. Es decir, uno cuando predica el texto de la Biblia, uno se debe preocupar por lo que quiso decir el autor y por cómo lo entendieron los oyentes de la época en que fue escrito. Ahora, para nosotros poder hacer una exégesis correcta, debemos tener en cuenta cuando leemos un pasaje, elementos como estos: el lugar, la cultura, las maneras, las costumbres, el ambiente histórico, el tiempo. A todo eso se le llama su contexto. Pero también nosotros debemos esforzarnos por darle una interpretación correcta a esos pasajes. ¿Y cómo sé cuál es la interpretación correcta? Mis hermanos, ahí, al día de hoy hay un grueso contenido de diccionarios bíblicos que nos pueden guiar a ver qué opinó los maestros del pasado. Y si estamos conectados a lo que ellos dijeron, hombre, estamos dándole una interpretación correcta. Difícilmente al día de hoy, después de 2000 años de recorrido bíblico, es difícil que en algún momento los creyentes de todos estos tiempos y de todos estos años hayan entendido una cosa totalmente diferente a la que tú estás entendiendo. Si todos se ponen de acuerdo en algo, en un texto, pero se levanta uno diciendo, no, ese texto no dice esto, sino a mí me parece aquello. Hermano, esto es para tener cuidado y prestar especial atención, porque no estamos abiertos a novedades. Entonces, para nosotros darle una correcta interpretación de las Escrituras, debemos entender que hay dos fenómenos al interior de la Iglesia. Uno que es la exégesis, que se las acabo de explicar. La exégesis se basa en el principio de extraer el significado de lo que se está leyendo del mismo texto, sin inyectar ninguna idea o argumentación adicional que no es del texto. Por ejemplo, ¿qué dice el texto acerca del arrebatamiento de la iglesia? Yo tengo que sujetarme a lo que dice la escritura y no a lo que a mí me parece. La Biblia no puede ser interpretada de una manera subjetiva e irresponsable, pues las personas que escuchan se quedan finalmente sin saber lo que en verdad ocurrió en ese texto y pierden de vista completamente el propósito de las escrituras. Cuando alguien lee una editorial del periódico, usa la comprensión de lectura para entender el mensaje que transmite quien lo escribe. Nunca le da su propia interpretación. Ahora, yo hago un alto en el camino. Yo no quiero estigmatizar el subjetivismo. En oportunidad de ser subjetivo, es de gran bendición, pero no se puede aplicar de manera general al leer las escrituras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escrituras tienen mensajes objetivos y que se deben de interpretar de manera objetiva. Y digo la mayoría porque hay textos al interior de la Biblia que por ser simbólicos o por tener altas profecías con cosas misteriosas, hay que esforzarnos desde el contexto del pasaje. Tenemos que esforzarnos por saber qué quería decir el autor. ¿Y por qué nos debemos esforzar en eso? Porque no es muy claro esos textos. Por ejemplo, los textos de Apocalipsis, algunas profecías de Daniel o de Ezequiel. Entendemos que necesitamos de la asesoría y la ayuda del Espíritu Santo, pero que también nosotros debemos tener un especial cuidado de leer correctamente lo que leemos. Y el principio de comprensión de lectura basado en un objetivo conocimiento es que la mayoría de la Biblia tiene un conocimiento puntual, objetivo y no negociable, para que nosotros nos saquemos las ideas de que la Biblia puede tener muchas interpretaciones cuando solo puede tener una.
lastimosamente muchos leen con más respeto, a veces, el periódico que la palabra de Dios. Porque cuando leen el periódico no le dan otra interpretación que la del periodista que hizo esa crónica. Sencillamente eso. Pero cuando una persona se acerca a la Biblia con el deseo de entender lo que él quiere, no solamente está cometiendo un grave error, sino que está pasando por encima de Dios, que fue el que le dio el propósito a la Escritura. Entonces, exégesis saca del texto toda la información para comprender el texto. E exégesis, el que hace el estudio, introduce ideas que no pertenecen del texto para darle respuesta al texto. Como les decía, lastimosamente muchos leen con más respeto el periódico que la palabra de Dios, porque no se les pasa ni por la cabeza ser subjetivos con lo que escribió Daniel Coronel o lo que escribió Gabriel García Márquez. Pero a la hora de leer la Biblia sí la cuestionan en todo tiempo. Nosotros entonces tenemos que entender qué técnicas prácticas hay que tener a la hora de interpretar el texto bíblico. La pregunta te la hago yo a ti. ¿Qué técnica practicas tú al interpretar el texto bíblico? ¿La exégesis o la eiségesis? Y nos vamos a dar cuenta que dependiendo de cuál es el método que tú usas, vamos a darnos cuenta qué estamos buscando. Si tu método de interpretación bíblica consiste en hacer un devocional respondiendo a preguntas como ¿cuál versículo me gustó más? ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué haría yo estando en su lugar? Entonces estás leyendo la Biblia teniéndote a ti mismo como centro de la Biblia y eres un exégeta. Pero si eres un exégeta, el exégeta profundiza en el conocimiento de Cristo por medio de la Biblia. Es decir, así como el dicho de todos los caminos conducen a Roma, de alguna manera cada pasaje de las Escrituras nos conduce de una u otra forma, de manera inexorable, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el exégeta profundiza en el conocimiento de Cristo por medio de la Biblia entera. El exégeta por su parte, es un ególatra que manipula la Biblia para satisfacer sus propias ideas. Hoy yo quiero hacerlos conscientes a ustedes, porque alguien podría estar diciendo, pero acá están nombrando muchas cosas que yo ya vi. ¿Cuál es el propósito de Diego? Bueno, el propósito mío es llevarlos hoy desde lo que conocen a lo que no conocen. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ser conscientes del conocimiento previo que ustedes ya tienen. O sea, ustedes hoy, en el primer día de teología bíblica, ustedes ya tienen un conocimiento previo. ¿Cuál es eso? La teología sistemática. La predicación expositiva, los que nos han venido acompañando no solamente en las clases, sino en las predicaciones del domingo, y se han dado cuenta los beneficios y maravilloso alcance que tiene la predicación expositiva, donde de principio a fin predicamos un libro de las Escrituras. Lo más seguro es que tú ya no realices exégesis de pasajes, donde eres un irresponsable tratando de ver visiones y sueños e interpretaciones todas locas a un texto que en la mayoría de los casos se debe interpretar de manera objetiva. Y al tener esa exégesis, pues te guarda de ese mal comportamiento. Y finalmente aún vimos también un curso de principios hermenéuticos que fue muy interesante. No sé si ustedes se acuerdan, con el Ministerio Millennium y el maestro Richard Pratt. Entonces, ¿qué vamos a ver de nuevo en este seminario que estamos por comenzar? Bueno, nuestro nuevo conocimiento es la teología bíblica. Y como les decía, vamos a ir de lo que ustedes conocen a lo que desconocen. ¿Qué es lo que ustedes han conocido? Ustedes ya saben que Dios es el autor principal de la Biblia. Ustedes ya saben que los autores sagrados recibieron la inspiración de Dios, escribieron por revelación todo y solo lo que Dios quería, según sus conocimientos, experiencias y estilos. Y que Dios es el arquitecto que sin sus planos no se puede construir la casa. Sin embargo, los que ponen los ladrillos son los obreros. Miren, Dios hizo un gran plano de la salvación. Pero nosotros debemos seguir ese plano al pie de la letra y no ponernos de creativos a añadir información o ideas de lo que Dios no ha hablado. Nosotros también hemos visto que hay géneros literarios al interior de la Biblia.
son las diferentes formas de escribir que tienen los autores bíblicos, dependiendo de la intención que tiene cada uno de sus escritos. Su estudio ayuda a interpretar correctamente los pasajes bíblicos. Cuando nosotros sabemos a qué libro nos acercamos, nosotros vamos a saber exactamente qué tipo de interpretación darles, una interpretación literal, una interpretación, mejor dicho, que sea puntual y que seamos fieles a ellos, objetivos a lo que se está enseñando. Pero van a haber otros textos donde, por ser tan altamente simbólicos, vamos a tener que usar de alguna manera de las herramientas que nos brinda la misma escritura para poder lograr la interpretación del pasaje. Pero sobre todo también nosotros debemos tener cuidado y especial atención de que el estudio y la interpretación correcta de los pasajes y de los textos que tú vas a leer depende directamente de saber a qué autor y a qué libro tú te acercas. Tú no puedes leer con las mismas condiciones hermenéuticas y exegéticas el Apocalipsis, que acabamos de ver esa materia, con el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro histórico que está nombrando en la mayoría de momentos situaciones que ya sucedieron y que llevaron a tomar una serie de decisiones a la iglesia, y obviamente tú la tienes que tomar de manera literal. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de Apocalipsis y el gran dragón y la mujer y cómo quiere impedir que nazca el niño, el dragón, y si llega a nacer se lo quiere devorar y se lo quiere papear, ¿cómo hacemos? O sea, yo no le puedo dar una explicación a eso objetiva. No puedo estar diciendo que estamos esperando un dragón que se va a comer un bebé. Sabemos que en ese aspecto es altamente simbólico y por eso es tan importante conocer la Biblia para saber qué tipo de estudio darle. Ahora, esto no es nuevo para ustedes. Todo esto ustedes lo vieron en teología sistemática. Algo de pronto que no vimos, pero que me gustaría mencionárselos muy rápidamente, es quién escribió cada libro de la Biblia, para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué es importante esto? Porque, mis hermanos, nosotros vamos a trasegar por todos estos libros, desde Génesis hasta Malaquías. Vamos a trasegar todo esto, intentando ver en cada uno de esos libros cómo el Señor se manifestó con esta verdad doctrinal de la sustitución. Vemos que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Samuel escribió Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. A Esdras se le atribuye Primera y Segunda de Crónicas y Esdras, como también algunos Salmos. A Salomón se le atribuyen los Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Salmos también. A Job el libro de Job. A David algunos Salmos que hay escritos, que son no pocos. A Jeremías se le atribuyen las Lamentaciones de Jeremías y el libro que lleva su nombre como profeta mayor. Nehemías, el nombre que lleva el libro de Nehemías, y fue lo que escribió él. Mardoqueo aparentemente fue el que escribió Esther. Daniel, obviamente, con el libro de Daniel. Ezequiel con su libro profético mayor. Isaías también con su profecía impactante que edificó tanto al pueblo de Dios en su época. Amós escribió el libro de Amós. Abdías su carta. Oseas su epístola. Miqueas también habló de su profecía de parte de Dios, obviamente. Zacarías escribió el libro de Zacarías, Nahum, su propio libro, como también Joel, Ageo, Habacuc, Sofonías y Malaquías. Ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, también tiene autores. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, imagínense. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Primera de Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 son las cartas paulinas. Juan, el apóstol, por su parte, escribió su evangelio, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis. Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre. Lucas, el evangelio que lleva su nombre, pero también escribió el libro de Hechos. Judas, el libro que lleva la profecía de su nombre. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro y aún se cree que asesoró en la conformación del Evangelio de Marcos. Santiago, el nombre que lleva su libro. Marcos escribió un Evangelio. Y Hebreos es una carta que no se sabe quién la escribió. Ahora, yo aquí estoy dejando de mencionar algunas personas que también compusieron textos que están en la Palabra de Dios, como quienes, los salmistas. Dentro de los salmistas se habla de los hijos de Coré, se habla de varias personas que están allí pendientes en el momento de cantar esas adoraciones al Señor y bendecirlo de esta manera en su nombre.
Es interesante que con todo el recorrido que les acabo de dar, este listado no pase como de 36 autores de la Biblia. De 38 a 40 se cree que son los autores verdaderamente inspirados por Dios para escribir su palabra. Y aunque sea nombrar solo 32 autores, debemos tener en cuenta que hay salmos y proverbios que fueron escritos por personas que no aparecen en este listado. Pues tengamos. Ahora vamos a hablar de lo desconocido, ya que les hablé de lo conocido, ahora les voy a hablar de lo desconocido, que ustedes no conocen de pronto hasta el día de hoy. ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica es algo, y esta es una definición que da Edmund P. Clowney, y él fue el autor del Misterio Revelado, y esto es impresionante. Ojalá ustedes puedan, si quieren, escríbanme o por el chat acá de la sesión de la clase, qué personas ya leyeron ese libro de El Misterio Revelado, que va a ser como nuestra ayuda y la lectura adicional en parte de este seminario, porque ese seminario, como solamente es de un tema y dura tanto tiempo, yo les voy a estar enviando varios libros al respecto de lo que vamos viendo en clase para que fortalezcan su manera de pensar y su manera de creer. Sencillamente hago una parte, porque esta definición la da Edmund Clowney, precisamente la persona que escribe El Misterio Revelado. Hablando obviamente desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo se cumplen las verdades en nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice, la teología bíblica es algo así como una cédula oficial para nuestros sermones. Nos provee de la autoridad, la urgencia y la relevancia necesarias para predicar al Cristo del Antiguo Testamento. No deberían ni la exégesis por un lado, ni la teología sistemática por el otro, ignorar el desarrollo progresivo, y esto es importante, no ignorar el desarrollo progresivo de la revelación a través de la historia de la salvación. Y es precisamente la teología bíblica la que tiene el papel de estudiar esa revelación, sin perder de vista ni su continuidad, ni su estructura progresiva a través de las diferentes épocas de la historia de la salvación. Es allí donde haya cabida la teología bíblica. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica la centralidad de Jesús en todas las escrituras es apoteósica. Cuando abordamos las escrituras de esta manera es maravilloso. Alguien se podría estar preguntando, ¿qué diferencia hay entre el curso del día de hoy, jueves, y el curso que estamos recibiendo algunos el día viernes? Bueno, el día viernes estamos recibiendo un curso de tipología bíblica, donde hemos visto como en todas las escrituras, sin coger libro por libro, sino en todas las escrituras hemos dado un barrido de cómo había personas, elementos, cosas o lugares, fiestas, ofrendas que representaban de una manera tipológica la vida, la obra, la pasión, muerte de Jesucristo, y eso los hacía tipos o sombras de un anticristo. Pero si ustedes se dan cuenta en eso que estamos estudiando los días viernes, estamos hablando de los fenómenos de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos de qué significaba la Pascua, explicábamos lo que era esta Pascua y las ofrendas que se daban en la Pascua. Y hablábamos de todas estos tipos que pueden tener estas fiestas con respecto a su similitud con Cristo y cómo lo representan, y es maravilloso. Pero en ningún momento tenemos un orden desde Génesis hasta Apocalipsis sistemático para llegar a conclusiones teológicas como las que vamos a ver en esta materia. En esta materia, palabras más, palabras menos. Vamos a ver cómo poco a poco, desde Génesis hasta Apocalipsis, se consolidó la idea de un mediador, la necesidad que tenían los seres humanos de un mediador. Esa es la diferencia que hay. Y un ejemplo que nosotros podemos dar de cómo ver a Jesús en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o en el Nuevo Testamento, en cualquier cosa, es con las siguientes diapositivas. Yo solo se las voy a leer, ojalá ustedes las puedan ver con detalle ya más en la casita. En el Génesis podemos ver a Cristo como el creador y la simiente de la mujer. En Éxodo lo podemos ver como el cordero de Dios. Acá estoy nombrando no solo cómo se ve en Génesis y cómo se ve en Éxodo, no, esta es una de las formas en que podemos ver al Mesías representado en las historias que aparecen en estos libros. Una de muchas maneras en que se puede ver. Ahora, como solo lo ha dicho la escritura y solo como lo permite, no podemos abusar de esta manera de estudiar y ver cosas donde no las hay. Es evidente en las escrituras cómo Cristo
se puede ver como el creador y la simiente de la mujer, como el prometido que iba a venir una vez más para pisarle la cabeza a Satanás, y mientras tanto Satanás le iba a picar, él iba a morder el talón. En Éxodo podemos ver al Cordero de Dios inmolado a favor de los pecadores, en Levítico como Cristo, como nuestro sacerdote. En Números podemos verlo como la estrella de Jacob, en Deuteronomio como el profeta semejante a Moisés, en Josué como el príncipe del ejército de Jehová, en Jueces como el mensajero de Jehová, en Ruth como el pariente redentor, en Primera y Segunda de Samuel como el rey menospreciado y rechazado, así como rechazaron a David. Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, el Señor del cielo y de la tierra, la historia entera. Esdras, el cumplidor y predicador de la ley, acabo de enseñárselos. Nehemías, el intercesor y edificador. Esther, la necesidad de la gracia de Dios para estar delante del rey. Job, el redentor resucitado y esperado. Proverbios, la sabiduría personificada. Eclesiastés, el sabio olvidado. El cantar de los cantares, el amado de nuestra alma o de mi alma, cuando habla en singular el creyente. En el Salmo 1 vemos cómo representa al hombre bienaventurado. En el Salmo 2, el Hijo de Dios. El Salmo 8, el Hijo del Hombre. El Salmo 23, el Cristo de la Cruz. El Salmo 23, el Pastor Divino. En Salmo 24, el Rey Triunfante. El Salmo 76, el Rey Gobernante. El Salmo 150, el Director de las Alabanzas. En Isaías podemos verlo como el Siervo Sufriente. En Jeremías lo podemos ver como el renuevo justo de David, en Lamentaciones como el varón de dolores, en Ezequiel como el hombre glorificado en el trono, en Daniel como la piedra que llena toda la tierra, en Oseas como el hijo mayor de David, en Joel como el señor de toda la bondad, en Amos como el ejecutor de todo juicio, en Abdías el rey y salvador del monte de Sión, en Jonás el salvador sepultado y resucitado, en Miqueas el señor de la eternidad, en Nahum, la fortaleza en el día de la angustia. Habacuc, ancla del justificado por la fe. En Sofonías, lo podemos ver como el juez y purificador en medio de Israel. En Ageo, podemos verlo como el deseado de todas las naciones. En Zacarías, como el renuevo y pastor herido. En Malaquías, como el sol de la justicia. En Mateo, como el rey de los judíos. En Marcos, como el siervo de Jehová. En Lucas, como el perfecto hijo de Dios. En Juan, como el hijo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, podemos ver al Señor cómo asciende a los cielos. En Romanos, como Él es nuestra justicia. En Primera de Corintios, como Él es nuestras primicias de la resurrección. En Segunda de Corintios, como Él fue hecho pecado por nosotros. En Gálatas, podemos ver cómo el fin de la ley es en Cristo. Podemos ver en Efesios nuestra armadura que representa a Cristo. Revestirnos de Cristo es revestirnos de la armadura. En Filipenses, nuestra suficiencia y fortaleza están en Él. En Colosenses, el ser preeminente. En Tesalonicenses 1, el Señor venidero. En Tesalonicenses 2, el esperado juez del mundo. En Primera de Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. En Segunda de Timoteo, el galardonador de los fieles. En Tito, nuestro gran Dios y Salvador. En Filemón, compañero y del Padre. En Hebreos, cumplidor de los tipos. En Santiago, el Señor de los ejércitos. En Primera de Pedro, tema de las profecías del Antiguo Testamento, en la persona de Cristo. Segunda de Pedro, Señor de larga paciencia. En Primera de Juan, el Verbo de vida. En Segunda de Juan, el objeto de las contradicciones del anticristo. En Tercera de Juan, la verdad personificada. En Judas, seguridad del creyente en él. Y en Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como podemos ver, toda la Escritura nos habla del Señor Jesucristo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es dedicarnos juiciosos al estudio de su palabra. Ahora, como son tantos temas y tantas formas de ver y tanta información que nos suministra el Señor a través de las Escrituras, lo primero que tengo que hacer yo es concentrarme para delimitar bien el tema de este curso en particular. No vamos a estar picando aquí, picando allá, nos vamos a enfocar solo en una cosa, en el desarrollo progresivo de la doctrina de la justificación. Si todo esto que acabo de decir, que es verdad, y cada uno de estos textos, artículos, acabo de dar 66 razones para entender que toda nuestra fe comienza y termina en el Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos tomar esos 66 argumentos porque son muchos énfasis en muchos fenómenos de la obra de Cristo. Tenemos que enfocarnos en solo un fenómeno, solo en una labor que tengamos al día de hoy, y empecemos a descubrir desde Génesis a Apocalipsis cómo el Señor poco a poco empezó a revelar
esa dirección para el pueblo y que el pueblo debía hacer lo correcto y debería acatarlo. Es imposible que una persona que se confiese cristiana no entienda la doctrina fundamental de la sustitución. Ahora aquí paso no solo a delimitar el tema, sino a corroborar por qué comenzamos con este estudio. Yo les decía a ustedes que semanas atrás veía como un pastor lloraba y oraba por 6 minutos por la gente, por el coronavirus, que nos arrepintiéramos, que nos volviéramos a Dios y que venciéramos el mal, y en ningún momento nombró a Jesús. Y eso a mí me alarmó tremendamente. Anoche escuchaba a otros amigos que hace como 8 años no escuchaba. Están viviendo fuera del país, muy lejos. Y desde allí empezó a predicar él. Y empiezo a darme cuenta que predicó durante 1 hora y nunca nombró a Jesucristo. Porque hablaba precisamente de David, de Saúl, de la necesidad de obedecer, de cómo desobedeció Saúl. Y en ningún momento se habló de Cristo. Y es algo triste. Es algo muy triste porque... con lo que les acabo de mostrar, miren todas las formas en que yo puedo hablar del Señor Jesús. Había un predicador en Estados Unidos que la primera vez que se paró en un púlpito a predicar, siendo muy joven, siendo muy nuevito, pero habiendo estudiado de manera sólida la palabra de Dios, tenía los recursos para poderle enseñar al pueblo con temor y temblor. Y tan pronto él se para en el púlpito para empezar a predicar, hay un aviso que le ha puesto a la congregación, esa nueva congregación que él tiene, de la que ahora él va a ser el pastor. Él dice que se paró en ese púlpito y en el púlpito decía, un avisito pegado ahí en el púlpito que decía, condúcenos a Cristo. No nos importa cuál texto prediques, pero condúcenos a Cristo. Y que él sintió un frío de la cabeza a los pies, que lo llevó a un serio compromiso de que nunca que él predicara no hubiese una reflexión bíblica acerca del sacrificio y la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón la importancia de la teología bíblica. Es necesario comprender nuestra fe y por ello tener convicciones escriturales. Este estudio describirá en detalle la progresión de la doctrina de la sustitución a través de toda la Biblia. Ya se las nombré, 39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo. Qué bendición entonces conocer de manera profunda, a través de la teología bíblica, el glorioso evangelio que conduce a la salvación y cómo éste se fue revelando de manera progresiva a las personas. Mis hermanos, qué importante hacer esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Un recorrido de 1000 kilómetros se comienza con el primer paso. Si solo leyéndoles ahorita cómo se manifestaba Jesús en los 66 libros de la Biblia, nos pareció un poquito largo y ustedes dirían, uy, qué mano de información la que nos dio el pastor Diego. Bueno, por eso hablo de que un recorrido de 1000 kilómetros se comienza con el primer paso. Nosotros vamos a comenzar este recorrido amplio de descubrir, descubrir no porque no lo haya descubierto alguien, eso ya es teología bien antigua y bien hermosa que vamos a empezar a conocer. Pero digo que vamos a empezar a descubrir estas hermosuras porque nunca las habíamos estudiado antes y el Señor nos va a iluminar. Vamos a comenzar por el principio y vamos a comenzar con el libro de Génesis. El libro de Génesis. Y quiero solamente para terminar, porque ya vamos a terminar, que solamente vean cómo hay ciertas formas de ver a Jesús en el libro de Génesis. Ya que Cristo es el tema central de la Biblia, está presente en todo el libro de Génesis. Y allí aparece como la simiente de la mujer que herirá la cabeza de Satanás. Es decir, la primera profecía que se da en todos los tiempos la da el mismo Dios. La da el mismo Dios. Dios es el primero en dar un oráculo, una profecía, algo que va a venir. Y el Señor dice, de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente, es decir, va a acabar con la obra del diablo. Entonces nosotros vemos en ese pasaje cómo esa simiente apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa descendencia que se levantaría de Abraham y del linaje de Judá, a través del rey David, y llegando a José, el padre adoptivo del Señor, o también a través de María, que viene de la misma familia de Judá, la tipología de Cristo es rica y recurrente en todo el libro de Génesis. Entonces el presente estudio busca unir estos tipos
e introducirlos en orden cronológico a la revelación progresiva de Dios en el plan de salvación. Habrá tipos que no los vamos a mencionar. Y cuando hablo de tipos, hablo de cosas o personas o fiestas o ofrendas o vestiduras sacerdotales, etcétera. Todos los tipos que pueden haber, yo no los voy a tocar todos, como si los he tocado todos en tipología bíblica. Solo tocaré los tipos que no solamente hablen del Señor Jesús, que no solamente muestren al Señor Jesús, sino que en particular lo muestren como el sustituto, porque nos vamos a meter solamente por esa parte. Ahora, términos como sustituto, prometido, simiente, verbo, nos estarán hablando durante todas estas clases de nuestro Señor Jesucristo. Pero que por respeto a la revelación en un momento, se le llamará con el momento histórico pertinente para la época. Nosotros podríamos decir Jesús en el Antiguo Testamento, pero es que Jesús es una persona humana. Jesús es Dios hecho hombre. Y eso solo sucedió en un momento específico en la encarnación en el siglo primero. Entonces no podemos hablar de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo sé que lo hemos usado muchas veces, pero como aquí estamos creciendo en conocimiento, y como estamos creciendo, y ahora, de hecho, una de las premisas del curso de tipología bíblica era ese, Jesús en el Antiguo Testamento. Y es bueno, o sea, estamos hablando acerca de el prometido, la simiente, el sustituto, el verbo, el Cristo, pero teológicamente no es correcto llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre y solo hubo un momento histórico en el que sucedió eso y fue posible, primer siglo. Sí, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, pero podemos hablar de eso, de que es la segunda persona de la Trinidad manifestándose en el Antiguo Testamento o en este caso en Génesis. Podemos llamarlo el verbo, podemos llamarlo la simiente, el prometido, el sustituto, pero no Jesús. Por el momento de revelación en el que estamos, fue antes de que se encarnara y no podemos llamarlo así. Miren lo importante cuando se le dice al Señor en los evangelios Jesucristo, porque se está uniendo su nombre humano, Jesús, con la promesa divina, Cristo. Y esto es impresionante. Entonces, hago esta aclaración para que tengamos los términos claros de cómo vamos a estar hablando durante este curso. Veremos entonces desde nuestra posición global, y cuando hablo de global, hablo desde nuestra posición de que ya vimos teología sistemática, pero que ahora vamos a no descuidar la teología bíblica, vamos a ver de manera global estas verdades de la sustitución. Pero también desde la limitada revelación que tenía cada personaje bíblico en su momento, entendiendo un principio importante. O sea que nosotros no solamente vamos a tener de la visión nuestra global de las verdades que conocimos en teología sistemática, y vamos a tener una visión global porque nosotros tenemos el evangelio completo, sino que cuando vayamos a estar estudiando esta teología bíblica, ustedes se van a dar cuenta que la teología y la revelación del Señor fue progresiva, y por esa razón tenía ciertos limitantes las personas a las cuales recibían esa revelación. Aunque muchos no tuvieron una revelación completa de aquel que vendría de la mujer, la parte que esta revelación progresiva recibieron les fue suficiente para su salvación. Pero no, había una meta por delante que no solamente era salvar a esa persona. Ahora, de hecho, esa persona se salva no ni siquiera en la revelación que recibió, sino en la confianza de que esa pequeña porción de revelación que apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era la confianza en ese sustituto en el futuro. Porque acuérdense que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron poniendo su confianza en una promesa. Mientras que los creyentes, después de Cristo, nos salvamos en un hecho consumado. Nuestra fe se basa en un hecho consumado. Mientras que las personas del Antiguo Testamento basaban su fe en una promesa que aún no había sido consumada. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de estudiar cada pasaje, no solo de Génesis, sino de todo el Antiguo Testamento, en busca de cómo el Señor empezó a manifestar esta doctrina maravillosa de la sustitución
poco a poco y de manera progresiva. Bueno, la parte que nos mencionas es que debemos verlo así como ellos lo vieron, como de la manera progresiva. Tengo una duda con el tema del libro de Job. Tengo entendido que este libro es más antiguo que el Génesis. Entonces, ahí el orden de la progresión, ¿cómo se haría? Es que acuérdense que cuando estamos hablando de la progresión de una doctrina, estamos hablando de lo que poco a poco el Señor le reveló a cada persona. Y vamos a ver cómo aportó cada libro a esa revelación progresiva. Entendiendo, y nos vamos a esforzar, la pregunta es muy buena, porque nos vamos a esforzar en tratar de ubicar el libro de Job cronológicamente de una manera correcta. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en ese momento ahí no respetaríamos el orden del libro, sino la cronología. ¿Ok? La cronología. En el caso de Job, ¿listo? Porque si ustedes se dan cuenta, el resto de libros, todos están en un orden maravilloso, en un orden maravilloso. Pero vamos a echar mano, obviamente, de una Biblia cronológica donde nos permita ver cómo fueron los eventos, porque sí es importante el orden en que se dieron para ver cómo poco a poco se fue consolidando esta doctrina. Muy buena pregunta. La palabra Cristo no aparece en el Antiguo Testamento, sino solamente en el Nuevo Testamento. Y recuerdo un pasaje donde Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, algunos dieron su respuesta hasta que creo que fue Pedro que dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento no se mencionaba esa palabra. Esa palabra quiere decir, o sea, traducida en del hebreo, creo que quiere decir el Mesías, es la promesa, ¿no? Sí. ¿De dónde? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se habla o no se ve en la traducción Reina Valera, por lo menos no se ve esa palabra Cristo, pero en el Nuevo Testamento sí, en la traducción de la Reina Valera? Pues es que con la pregunta que estás haciendo vemos la revelación progresiva. Ok. Progresiva. Y la revelación progresiva, poco a poco, le fue dando más características a ese que iba a venir de la mujer. ¿Cómo se llamó en principio el Mesías o el Cristo? Porque es que Mesías o Cristo significan lo mismo. Y Mesías o Cristo significan, lo que pasa es que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego. Y ambos significan el ungido. Y un término que sí aparece en el Antiguo Testamento, Elizabeth. ¿Por qué empieza a llamar a Jesús el ungido? Por la profecía de Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Por eso es que hablaban de el ungido. Por eso es que cuando comienza el ministerio Jesús, lo primero que hace es ir a Nazaret, bueno, al principio, no fue lo primero que hizo fue ser bautizado y luego la tentación. Pero una de las primeras cosas que hizo, que si se dan cuenta, fue bautizado y la tentación fue en el capítulo 4 de Lucas. Pero en el capítulo 5 dice que él va a Nazaret y en Nazaret abre el libro, el rollo que le corresponde es Isaías y lee ese pasaje. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. El ungido. En griego, Cristo. En hebreo, Mesías. ¿Ok? Entonces, lo primero que te digo es eso. Es un texto que está ligado a una promesa mesiánica del Antiguo Testamento. Cuando el Señor termina de leer ese pasaje, dice, esta escritura se acaba de cumplir ante sus ojos. Que la gente se escandaliza tanto que hasta quieren despeñarle, casi lo quieren matar iniciando el ministerio. Y de manera natural, y de manera sobrenatural, nadie se explica cómo sucede esto. Lo único que podemos dar la explicación es que no era el tiempo de que él se muriera y menos despeñado. Dice que queriéndolo despeñarle, él pasó en medio de ellos. Y ellos, aunque querían despeñarle, no lo despeñaron, no le hicieron nada. Él pasando en medio de ellos desapareció, o sea, se fue. Uh-huh. Pues acá lo interesante es que sí se habla en el Antiguo Testamento del término ungido, pero solo lo habló Isaías, ¿sí me entiendes? O sea, solamente lo hablaron algunos de los profetas del Antiguo Testamento, no todos. Uh-huh.
¿Cómo llamó? Y me encanta el texto que tú usas. Por eso estas preguntas van a quedar acá en esta primera clase para que la gente entienda de qué se trata el curso. Me encanta el texto que tú traes a colación cuando le preguntan los discípulos, cuando Jesús les pregunta quién dicen los hombres que soy. Ajá. Dicen ellos, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, que eres un maestro y nada más. Cuando usan el término eres el profeta, fue también otra forma en que se prometió al Mesías. Y fue la forma que el Señor le prometió a Moisés que vendría uno igual o mayor que Moisés que haría el trabajo del profeta. Yo leí ese texto, por ejemplo, ayer, Deuteronomio capítulo 13. Y esa profecía, esa promesa que hace allí, esa declaración que hace el Señor ahí en Deuteronomio 13, habla de el oficio profético en general, pero también apuntando al profeta por excelencia, sobre todo los profetas, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces también por eso se habla de el profeta, o sea, el profeta, no cualquier profeta, no el profeta mayor, no el profeta menor, no, el profeta, el que el Señor prometió a Moisés. ¿Quién es? Jesús. ¿Cómo se llamó al Mesías? Entonces se le llamó el profeta. ¿Cómo se le llamó también al Mesías según Daniel? Se le llamó el Hijo del Hombre. ¿Cómo se le llamó al Mesías o al Cristo o al Hijo del Hombre o al profeta? En Génesis se le llamó el nacido de una mujer. Uno nacido de mujer. Porque como la revelación era progresiva, no se llamó Mesías. Y de hecho, ¿cómo llega a su culminación? Llega a su culminación cuando el ángel le anuncia a María que nace el Hijo de Dios esperado y se llama Jesús. O sea, cada vez se va volviendo más concreta la promesa. Desde uno nacido de mujer hasta cuando nace de la mujer y su nombre es Jesús. ¿Sí ven cómo es la revelación progresiva hasta llegar a su plenitud? ¿A qué se refiere? Eso es lo que vamos a estudiar. En este caso, apuntando a la sustitución. ¿Amén? Gracias. Pastor, yo creo. Teología sistemática es definitivamente muy amplia, ¿no? Muy amplia, hay muchos temas. En cambio, aquí vamos a mirar un solo tema, que es Cristo a través de todas las Escrituras. Maravilloso, ¿sí? Maravilloso. ¿Ya? Y es un tema tan profundo que definitivamente... Me atrevo a decir de que depende de la iglesia a la cual usted pertenece, pastor, porque uno es el reflejo de lo que uno ha sido evangelizado y sobre las doctrinas en las cuales uno camina. Este tipo de temas en una iglesia normal nunca se ven. Ah, obvio. Y por eso es el hecho de que muchas veces uno cuando está orando no toma en cuenta a Jesucristo para nada, siendo el protagonista de todo. Sí, una cosa muy triste. Nosotros nunca se nos puede olvidar. De hecho, si en la Biblia habla de que cuando la gente, cuando dice el texto, todo lo que pidas en mi nombre creyendo, ¿saben a qué se refiere? No a que terminen las oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Y no estoy queriendo decir al cerrar las oraciones en el nombre de Jesús, mal, o sea, una herejía. Pero es que a veces la gente ni entiende qué significa en el nombre de Jesús. Significa que yo le estoy pidiendo eso al Señor porque Cristo murió en la cruz. Pero algunos lo toman es como la chapita, como la palabra clave para frotar la lámpara y que el Señor nos conceda, ¿no? Como Alibaba y los 40 ladrones, diciéndole a la roca que tapa la cueva que tiene todos estos tesoros, diciéndole, ábrete sésamo. A veces hay gente que piensa eso. A veces que piensa que en el nombre de Jesús es la palabra clave para que la piedra se corra y toda la multitud de tesoros nos queden a nosotros, a nuestro servicio. Eso no significa en el nombre de Jesús. Significa que por los méritos de esa vida perfecta del Señor Jesús y su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, su perfecta obediencia al Padre, es que nosotros podemos siquiera acercarnos al Padre. Es por la obra de Dios. Entonces tienes toda la razón, mi hermano Luis, tienes toda la razón. La gente, no te digo que la iglesia que a mí me echaron,
el soberbio de ese líder decía eso, decía, pues yo predico de finanzas porque es que todo lo que tenía que predicar de Jesús ya lo prediqué. O sea, qué soberbio ese man. Ese man no sabe lo que decía, o sea, es un ignorante completo. Eso que es doctor en teología del Seminario Bautista de Cali. Lo que hablan los doctores en teología, se den cuenta que esto no se trata solo de conocimiento. Yo lo que tenía que hablar de Jesús ya lo hablé. Tienes toda la razón, Luis. La teología sistemática es re amplia. Hay gente que hace especializaciones en los seminarios teológicos de Estados Unidos. Ya te doy la palabra, Lizeth. Que hay gente que hace solamente una especialización en Trinidad, o en unión hipostática, o en amarteología, en el pecado del hombre, o en soteriología. Imagínense, una especialización de 4 años solo en un tema de una de las materias que nosotros vimos. Lo que hicimos es básico, mis hermanos. Yo sigo estudiando, me siento en pañales, imagínense. Pastor, pues yo lo que entiendo es que la teología sistemática es todo lo que habla la Biblia acerca de algunos temas, por ejemplo, sobre las doctrinas o todo lo que habla la Biblia de Dios, todo lo que habla la Biblia sobre la iglesia y la explicación de cada uno de estos temas, pues que vimos todos en teología sistemática. Y la teología bíblica habla simplemente, pues no simplemente, todo lo que habla la Biblia acerca de la sustitución en la persona de Jesucristo. Ok, eso es la teología bíblica. La teología bíblica siempre va a mostrar en todo el conjunto de la Biblia a nuestro Señor Jesucristo en un tema en particular. Entonces eso va a ser maravilloso, porque no quiero que se lleven la idea que teología bíblica solo hay un tema y la sustitución. No, hay muchos temas de teología bíblica. Yo acabo de ver una materia en la licenciatura que se llamaba Mover la salvación de Dios en medio del juicio de Dios, y obviamente ahí está Cristo. ¿Cómo ver la salvación de Dios en medio del juicio de Dios en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Entonces la teología bíblica no es solamente un tema, o sea, sino que habla de cómo ver verdades de la salvación a través de Cristo en todo el parámetro escritural de manera maravillosa. Esta vez lo hemos delimitado de esa forma. Vamos a ver cómo a través de cada uno de los libros se va perfeccionando este principio de la doctrina de la sustitución. Bueno, decía yo que el curso anterior que terminamos, en algún momento yo quería, no sé, en algún momento te lo mencioné, quería como repetir las clases porque es mucha la información y a uno desafortunadamente casi más que el 50% de las cosas no le quedan a uno en el cerebro. No le quedan a uno guardadas. Entonces, cuando escuchamos cosas que de pronto hemos tocado en otros temas, o sea, eso nunca va a sobrar, yo creo, porque eso nos refuerza a nosotros el conocimiento de lo que ya nos enseñaste en las otras clases y nos va a servir muchísimo para afianzar lo que tú ya nos has venido enseñando, ¿no? Entonces, me parece buenísimo que igual sigas reforzando, tocando términos y utilizando cosas que ya nos has enseñado anteriormente, pero obviamente ya enfocado de manera más específica en este estudio que vamos a empezar. Entonces, pues nada, era solamente eso, como que no te afanes de pronto, porque no crean que es que voy a tocarle los mismos temas o vamos a hablar de lo mismo, sino que me parece antes muchísimo mejor que podamos seguir reforzando lo que ya nos enseñaste y lo que nos vas a empezar a enseñar.